Bien, comenzamos. Diego Piá y Augusto van a dar una conferencia sobre o título de Una aristocrática galega anómala, a peripecia vital de María Viñals e Ferrés, Castelo de Souto Mayor, 1875-1900, luego, una década dos 40, nos explicarás, porque se mantén a interrogante, ¿no? Presento ao conferenciante en sustitución de Felipe, que desculpa pois, a súa ausencia por ter un compromiso con anterioridade. Né? O Diego é un profesor da Universidade de Oviedo, arqueólogo, especialista en Prisciliano, tema da súa tese de doutoramento, con mención especial ao reconhecimento universitario. Escribe sobre temas da súa especialidade en numerosas revistas, das que teño ademais unha relación, pero non vou cansar os ouvintes, con numerosos inscritos e dirixe diversas intervencións arqueolóxicas, incluso en Galicia. Non? Evito ou enumerar unha serie de méritos académicos que ten para ser breve. Non? A conferencia é moi interesante porque ilustra a vida dunha muller galega, pouco coñecida, pero de extraordinario interés, sobre todo por la defensa de la mujer en su época, sobre todo, yo entiendo que por ser un ideario social, ¿no? una adiantada. Feminista militante en su tiempo, animadora de los debates intelectuales, objeto de innumerables homenajes y reconocimientos. Hay que situarla en este movimiento de resurgimiento del papel de la mujer, donde en Galicia, sobre todo, resalta a personalidade de mulleres extraordinarias, ¿no? Tanto no século XIX como no século XX, recordar a Juana de Vega, a Rosalía de Castro, a Concepción Arenal, no século XIX, e no XX, a Pardo Bazán, Francisca Herrera Engarrido, a que se dedicou o ano da letra galega do 87, María Barbeito, e agora María Viñals. Isto e realmente agora o interese está na conferencia que me vai editar pois Diego sobre esta muller que eu recoñezo era das que menos coñecía entre as que citei, ¿no? Recordo, porque me dixo Felipe, que dixera que o próximo xoves o profesor Xesús Torres falará aquí tamén sobre Álvaro Cebreiro, un extraordinario galego tamén que merece coñecerse, ¿no? E sen máis, damos a palabra ao conferenciante. Moitas gracias pola presentación, moitas gracias de novo por invitarme a asistir aquí para falar dun tema que, como estaba comentando agora, é totalmente diferente ao que normalmente investigo. ¿Vale? Me van a permitir que hable en castellano, porque sé que hai xente que non entende o galego e además se está grabando un vídeo e queremos promocionar bastante a figura de María Viñals, incluso na institución Cervantes Virtual tiene la intención de crear un blog sobre María Viñals y fomentar su figura. Por este motivo, me va a permitir que lo haga en castellano, pero incluso las preguntas después, si quieren hacerlas en gallego, pues contestaré encantado en gallego sin ningún problema. Retomando un poco el discurso, efectivamente, María Viñals es una figura muy interesante que ha sido recuperada solamente en los últimos años. Fíjense ustedes, en el año 2005, después repasaré un poco la bibliografía sobre ella, es el primer libro que se escribe sobre María Viñals. Sí que es cierto que después, paulatinamente, han ido saliendo otros libros con diferentes enfoques que han seguido recuperando su figura. En este sentido, tengo que recordar a la Diputación de Pontevedra en esta charla, porque la Diputación de Pontevedra se ha preocupado mucho por recuperar esta figura. De hecho, la mayor parte de los libros han sido financiados o promovidos por la Diputación Provincial de Pontevedra, precisamente por esa importancia, por esa importancia de María Viñals como figura, como pionera del feminismo, ¿no? De todas maneras, la biografía que he escrito yo, después se lo explicaré, le he dado un enfoque diferente. Le he dado un enfoque diferente no porque no trate el feminismo, que evidentemente es fundamental en María Viñals, sino porque creo que una biografía tiene que tratar todas las facetas de una vida. Y precisamente tratando todas las facetas de la vida de María Viñals, ese feminismo destaca todavía más. Al saber cómo fueron las circunstancias de su vida, desde su nacimiento hasta su final, esa faceta feminista destaca, insisto, todavía mucho más. Bien, en primer lugar, quería decirles que María Viñals es una figura que para comprenderla tenemos que comprender su origen, su nacimiento y el lugar en el que la vio nacer, ¿no? He dividido esta conferencia en cuatro partes, principalmente. Voy a hablar un poco del origen, precisamente, dónde surge María Viñals, de dónde procede,
Voy a hablar de la colaboración que ha existido para esta investigación, sin la cual yo no podría estar hoy aquí. Hay algunas personas aquí en este público que además me han ayudado mucho, se lo agradezco, se lo he agradecido individualmente, se lo agradezco ahora en público, por ejemplo, Ignacio, que está aquí detrás, que nos acompaña. Y sin esa colaboración, insisto, este libro no podría entenderse, porque estamos hablando de una figura del siglo XIX que vivió a caballo entre el siglo XIX y XX, y que algunos descendientes, algunas personas que conocieron, o algunos familiares de personas que la conocieron, tienen muchísima información que aportar sobre ella. Con lo cual, al investigar sobre figuras de este periodo, nos encontramos con un volumen de información que yo, habituado a investigar la historia de la antigüedad, la historia de Roma, de la antigüedad clásica, no tengo todo este volumen de fuentes, con lo cual se me ha abierto un mundo maravilloso, ¿no? Y me ha abierto muchísimo a la mente el hecho de biografiar a una figura como María Vinyars. Les voy a hablar también del enfoque que he pretendido yo con este libro, que se lo acabo de adelantar un poco brevemente ahora, diciéndoles que pretendía un poco hacer una biografía total de toda la figura de María Vinyars. Y finalmente, les voy a mencionar también que es una investigación en curso todavía. En primer lugar, porque hay muchos interrogantes sobre la vida de María Vinyars y sobre su muerte principalmente, que todavía no hemos podido resolver. Pero es que además, investigando a María Vinyars, hemos localizado otros muchos hilos de investigación importantísimos que atañen a figuras de la importancia de Castelao o de la importancia de Joaquín Sorolla, nada más y nada menos. Todas esas hilos de investigación han ido surgiendo a partir precisamente de la investigación de María Vinyars, con lo cual el Castillo de Sotomayor se ha convertido como título el libro, que por cierto he traído los dos libros, tanto de María Vinyars como el de Castillo de Sotomayor, si después les interesa pueden adquirirlos. Lo he titulado El Castillo de Sotomayor, un lugar lleno de historias, porque realmente es fascinante la de historias que rodean al Castillo de Sotomayor desde su nacimiento y hasta la actualidad, que todavía sigue haciendo historia. Por lo tanto, en primer lugar, insisto, tengo que hablarles del origen, tengo que hablarles de ese castillo de Sotomayor, ese castillo enclavado en el valle del río Lérez, enclavado en una zona entre Pontevedra y Vigo, y que es un lugar, insisto, esto no es por hacer promoción de Pontevedra, Coruña es una provincia maravillosa con muchísimas cosas que merecen la pena visitar, pero Pontevedra, este castillo de Sotomayor, es una cosa que realmente merece la pena. No sé si lo conocen, pero realmente pasar un día en el castillo de Sotomayor, no solo por la propia mole granítica que pueden ver en esa imagen, ¿no? Un castillo del siglo XII, si es cierto, reformado, pero con bastante gusto medieval en el siglo XIX, pero con un entorno paradisíaco, 20 hectáreas de jardines, de especies de hace más de 200 años, molinos, viñedos y piedras con historia. Es un paisaje histórico todo lo que rodea el castillo de Sotomayor. Con lo cual, insisto, consejo publicitario, visitar el castillo de Sotomayor es una experiencia realmente única y cuando conozcan su historia seguramente tendrán todavía más ganas. Tenemos algunas imágenes del castillo de Sotomayor que pertenecen sobre todo al siglo XIX. El siglo XIX es la época del castillo de Sotomayor del que tenemos más información. Contándoles brevemente la historia del castillo de Sotomayor, les diré que el castillo surge en el siglo XII, en ese periodo, digamos que los datos que tenemos son más escasos, pero a partir de ahí la historia del castillo empieza a tomar forma, ¿no? En el siglo XV, saben ustedes que hay una figura fundamental en la historia de Galicia, sobre todo en la Galicia meridional, que es Pedro Madruga, ¿no? Señor de Sotomayor. Y este Pedro Madruga está muy vinculado a la fortaleza. Fíjense ustedes, en la zona de Sotomayor todavía dicen las ancianas del lugar: viva la palma, viva la flor, viva Pedro Madruga de Sotomayor. Lo cantan todavía ahora, después de 500 años. Es algo que me llama la atención. En todas las señoras ancianas todavía recuerdan algunas de las historias vinculadas con Pedro Madruga. Fíjense qué presencia tan importante en la historia del lugar, ¿no? Insisto, cuando llegamos al siglo XIX, después de esa época de esplendor de Pedro Madruga, después de unos años oscuros en los que el castillo empieza un poco a debilitarse, el castillo de Sotomayor destaca por un motivo principal. Es que algunos castillos fueron destrozados durante la revuelta de los Irmandiños en el siglo XV, pero después fueron abandonados totalmente hasta la época actual, que se han ido musealizando, restaurando. Pero el castillo de Sotomayor tiene una peculiaridad con respecto a otras fortalezas, y es que en el siglo XIX fue propiedad de un hombre, de un político muy importante en su tiempo, que era Antonio Aguilar y Correa, el marqués de la Vega de Armijo, que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros, nada más y nada menos, y que heredó el castillo de Sotomayor a finales del siglo XIX y decidió convertirlo en su residencia de verano. Y esto hizo del castillo un lugar por el que pasaron embajadores y políticos muy importantes de finales del siglo XIX. El marqués de la Vega de Armijo era un potentado, con lo cual tenía los recursos económicos necesarios para poder modificar esta fortaleza y para poder hacerla un lugar de residencia. Y un lugar al que todas las personas que venían dejaban escritos sus comentarios en diferentes periódicos de la época, incluido el rey Alfonso XII, que lo visitó en tres ocasiones, y dejaron escritos todos sus comentarios maravillados por la belleza del castillo de Sotomayor, llegando a decir que no había castillos en España del nivel y del estado de conservación que tenía el castillo de Sotomayor. Esto se habla mucho en la época, ¿no? En este contexto,
Vayan ustedes imaginando que es en el que nace María Viñas, porque María Viñas nace en el castillo de Sotomayor en agosto de 1875, nace en el castillo, y se casará también en el castillo años más tarde. El castillo de Sotomayor también merece la pena visitarlo, porque recientemente, en el año 2018, se ha hecho una musealización nueva en el castillo, que ha reformado un poco todo el interior del castillo, y que ha hecho un discurso pues, más moderno, más vanguardista, centrado sobre todo en una cosa fundamental que no siempre se trata en estas fortalezas. Saben ustedes que normalmente en las fortalezas de este tipo, de esta tipología, normalmente los discursos expositivos suelen ir un poco en la línea de la agricultura en la Edad Media, el feudalismo, este tipo de cuestiones. Y aquí lo que se decidió es dar vida al castillo hablando de sus propietarios, de todas las personas que habían vivido en esas paredes, de todas las vivencias que podíamos reconstruir en esas paredes, en esos muros del castillo de Sotomayor. Con lo cual, el discurso argumental de este castillo era precisamente analizar las vidas de los propietarios. Y ahí es donde encajaba María Viñas, porque fue una de sus propietarias más ilustres, investigando, indagando sobre su vida, la cantidad de datos, de informaciones y la importancia de su figura resalta todavía más. Pero el castillo de Sotomayor tuvo también otros propietarios de los que después mencionaré. Estas son algunas imágenes que pueden ver ustedes de la nueva musealización, en la que se ha pretendido cuidar todos los aspectos, ¿no? Se ha pretendido cuidar desde las texturas hasta los colores, para que, teniendo en cuenta que hacemos una musealización vanguardista, esa musealización vanguardista no rompa un poco con la estética del monumento, ¿no? Siempre es un monumento medieval, por lo cual hay que tener un respeto. Entonces hay que tratar de combinar las dos cosas, ¿no? Entonces se han hecho, insisto, se han cuidado las texturas, se han cuidado los colores, los recursos expositivos. Evidentemente después cada uno tiene su gusto, ¿no? Y su opinión, pero se ha trabajado mucho para que los contenidos fueran también exhaustivos y rigurosos. Y ahí es donde entramos pues, un equipo de investigadores, de historiadores, que hemos repasado un poco toda la historia de la fortaleza. Se han creado diferentes recursos expositivos, fotografías antiguas, algunas cajas mágicas, un videomapping en la Torre del Homenaje, audiovisuales de diferente tipo. En fin, una cosa vanguardista y muy actualizada. Y además el castillo de Sotomayor, lo decía, destaca también por el entorno. Decía que es un paisaje histórico modificado a lo largo de los años por las personas que vivieron allí. Con lo cual tenemos en esa imagen de la parte superior, que ven ustedes, la fuente, la denominada Fuente de la Marquesa, en la cual se cree que están representados el marqués de la Vega de Armijo y su esposa, aunque hoy está ya muy deteriorada. Tenemos puertas tapiadas en la muralla, tenemos rocas en las cuales tenemos fotografías, sobre todo del siglo XIX, la llamada Roca de la Reina, la tienen en la parte inferior a la izquierda, y tenemos especies, árboles de grandísimas dimensiones que el rey Alfonso XII llegó a exclamar, esto lo recuerda María Viñals en su famoso libro sobre el castillo de Sotomayor, que Alfonso XII exclamaba que los árboles parecía que querían pinchar el cielo de la altura que tenían, ¿no? Eran tan inmensos estos árboles, esa imagen capta un poco esa altura de algunas de las especies que se ven allí. Y les decía, siguiendo con este apartado introductorio, que en Castillo Sotomayor vivió María Viñas, pero vivieron también otros propietarios que forjaron su historia y cuyo recuerdo hemos tratado de reflejar en esta musealización, en esta nueva musealización del castillo. En primer lugar, Pedro Madruga, el que les hablaba, aquí les traigo una imagen que se creó específicamente para esta musealización. De Pedro Madruga no se conservan imágenes, evidentemente, una figura del siglo XV, insisto, una figura muy importante para la Galicia meridional. Una figura que puso en jaque incluso al arzobispo Fonseca, ¿no? una gran disputa con el arzobispo Fonseca. Al final, Pedro Madruga acabó perdiendo y falleció en Alba de Tormes, aunque hay una teoría bastante reciente que vincula a la figura de Pedro Madruga con Cristóbal Colón. Pero bueno, en fin, creo que merece mucha investigación, pero bueno, hay muchas personas pues, que están de acuerdo con esta teoría, hay cosas que habría que investigar, el debate está abierto. Pero es una teoría, insisto, interesante y que enriquece el debate. Tenemos después al marqués de la Vega de Armijo, que les acabo de comentar, ese político que cambió totalmente la historia del castillo de Sotomayor, porque creó allí su residencia de verano, invitó a los políticos más importantes de su tiempo y reformó la fortaleza de forma definitiva. Además, también les puedo decir que como había sido ministro de España en Francia, tuvo acceso a todos los jardines, al Trianón, a Versalles, y le gustaban mucho los jardines, y fue el pionero de crear esos jardines en el entorno del castillo de Sotomayor, esos jardines de estilo francés, ¿no? Con lo cual el rol de marqués de la Vega de Armijo fue fundamental, y les adelanto, si no se lo he dicho antes, que era el tío de María Viñals y Ferrés, ¿no? Eso explica la presencia de María Viñals y Ferrés en el castillo, ¿no? Porque pasaba largas temporadas de su infancia con sus tíos, el marqués de la Vega de Armijo y su mujer Zenobia Viñals, que era tía de María Viñals. Los padres de María Viñals vivían en Tarrasa y ella pasaba muchas temporadas en el castillo, y allí finalmente fue el lugar en el que nació. Y tenemos a María Viñals y Ferrés, me iré refiriendo a ella más específicamente a lo largo de la conferencia, que, como les decía, nace en el castillo de Sotomayor en 1875, pasa gran parte de su infancia en el castillo y gran parte de su juventud.
El marqués de la Vega Armijo, su esposa, María Vinyals, la madre de María Vinyals, Agustina Ferres, pasaban todos los veranos en el castillo de Sotomayor. Durante el año vivían en Madrid, pero todos los veranos, a partir de junio aproximadamente y hasta agosto, se trasladaban al castillo de Sotomayor y disfrutaban allí de unas maravillosas veladas en compañía de muchos de los amigos, importantes figuras políticas del marqués, con lo cual imaginen a una joven María Vinyals en contacto con todas estas personas, con esta, digamos, esta sociedad aristocrática y con una gran educación que le proporcionó precisamente su tío, el marqués de la Vega de Armijo. Cuando María Vinyals pierde el castillo de Sotomayor en 1917, llegan otros propietarios, principalmente Alberto do Pazo Segade, una figura bastante oscura, digo oscura porque se tienen muy poquitos datos sobre él, claro que se dedicaba a la compra-venta de propiedades inmobiliarias, y se hace con el castillo de Sotomayor en el año 1919 y lo mantiene hasta 1935. Esa es una etapa bastante oscura del castillo, estamos al borde de la guerra civil y los datos ya escasean, ¿no? Lo que sí podemos decir es que en 1936 ese último personaje que tenemos ahí, Eugenio Carlos de Hostos y Ayala, compra el castillo de Sotomayor. Y es una figura también muy interesante que he descubierto recientemente contactando con su familia, un militar de origen puertorriqueño que sirvió en el ejército norteamericano como espía, sobre todo en la zona de Sudamérica, y que tenía un expediente militar intachable. Estuvo estudiando en la escuela de West Point, entrando en contacto con personajes como el general Patton, etcétera, 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 ¿no? Y este personaje también tiene una gran historia en el castillo de Sotomayor. Fue el último propietario, lo tuvo hasta 1982, época en la que lo compró la Diputación de Pontevedra, compitiendo con otros interesados como Julio Iglesias, que también estaba interesado en comprar el castillo de Sotomayor, pero fue la época en la que se secuestró al padre Julio Iglesias y prefirió desplazarse un poco, digámoslo así, de la vida pública, y al final fue la Diputación de Pontevedra en 1982 la que acabó adquiriendo el castillo. Bien, la colaboración. Les decía al principio que no puedo dejar de pasar la oportunidad para agradecer a todas las personas, todas las fundaciones y asociaciones que han ayudado a la redacción de estos dos libros que he traído hoy aquí y que también presento aquí. De Coruña hay bastante presencia, ¿no? El puerto de La Coruña, María Vinyals regresa de Cuba a Coruña en 1928, tienen los datos de esos viajes. La Real Academia Gallega conserva fotos de María Vinyals en el castillo de Sotomayor. La Universidad de Santiago, la Fundación Xosé Neira Vilas. La Fundación Xosé Neira Vilas tenía muchísima información porque Anicia Miranda, la mujer de Xosé Neira Vilas, era una gran apasionada de María Vinyals, con lo cual viajó a Cuba para conocer la historia de María Vinyals y la estudió también en Galicia. Y dejó escritas varios textos sobre ella y recopiló bastante información, fotografías, registros, etcétera, etcétera. Y en la Fundación Xosé Neira Vilas conservan todo este archivo, con lo cual desde aquí pues un homenaje también a Anicia Miranda por toda esa información y ese trabajo que hizo tanto en España como en Cuba. La Hemeroteca de Faro de Vigo, la Biblioteca Nacional de España, obviamente, Fundación Ortega Marañón, María Vinyals tenía mucha relación con María de Maeztu, muchísima relación. La relación nacía porque María Vinyals estaba muy interesada en la educación, creía que el medio para que las mujeres se emancipasen era la educación, había que partir de la educación y de que tuvieran una educación como la que tenían los hombres en la época. Y entonces tenía mucha relación con María de Maeztu, que propugnaba un poco los mismos ideales. Y de ahí surgió una gran relación, y en la Fundación Ortega Marañón conservan cartas entre María de Maeztu y María Vinyals, precisamente. Bueno, no me voy a detener en todas las fundaciones, pero insisto, también fundaciones norteamericanas. Fíjense ustedes, tengo aquí también un plano, yo no sé si se ven bien, creo que no, los puntos en color rojo. Es todas las zonas del mundo con las que hemos contactado para investigar a María Vinyals. Fíjense ustedes qué vida, qué importancia la suya, cuando podemos viajar hasta San Petersburgo, hasta Francia, hasta Suiza, hasta Italia, toda la península, Portugal, norte de África, Sudamérica, Norteamérica, Detroit, Cuba, en todos esos lugares hay información sobre María Vinyals, sobre su familia, sobre sus descendientes. Fíjense ustedes el mapa mundial, la importancia de esta mujer y sus propias vicisitudes, ¿no? Ella vivió en España, pero también vivió en Cuba, ¿no? Con lo cual, muchísimos archivos desperdigados por todo el globo tienen información sobre María Vinyals. Y un pequeño homenaje a muchas de las personas que me ayudaron, que son 30 personas que fueron fundamentales, de hecho aparecen en una de las solapas del libro, porque fueron fundamentales con sus informaciones, algunos ya no están entre nosotros, por ejemplo, este señor de aquí, Juan Barreiro, que tengo arriba a la izquierda, escribió un libro sobre Sotomayor con todo su interés, él no era un historiador ni un investigador, pero fue recopilando muchísimas informaciones sobre Sotomayor. Dejó escrito un libro sobre Sotomayor y su familia, yo supe que había escrito ese libro y su familia lo cedió para que yo pudiera un poco tirar de los hilos y investigar a partir de lo que él había realizado. Y aquí tenemos también la fotografía de Anicia Miranda, fundamental en la investigación, y destacaría también a una figura sin la cual toda esta investigación no habría tenido lugar,
que es Sofía Sampaio. Sofía Sampaio es una bisnieta, esto es un poco complejo, una bisnieta de una hijastra de María Vinyals, pero que conservaba muchísimos recuerdos de familia, del castillo de Sotomayor, de la vida de María Vinyals, y los cedió sin ningún tipo de problema para esta investigación, y participó en muchos de los eventos. Estos son algunos de los eventos que realizamos. Presentamos el libro de María Vinyals en Madrid, en la librería La Buena Vida, lo presentamos en el castillo de Sotomayor, lo presentamos en Vigo, en varios eventos. Y todos los familiares, muchos de los familiares de María Vinyals, descendientes lejanos, participaron de todo ello. Y creo que esto es algo muy bonito, porque no siempre es sencillo que las familias se involucren. En la vida de María Vinyals hay también episodios, como en todas las familias, dramáticos, que dejaron huella. Y sin embargo, toda la familia, insisto, la mayor parte en todo momento colaboró, pidió documentos, pidió información, y creo que esto es algo que merece la pena resaltar, porque no siempre es así. Cuando hay esta disponibilidad, realmente investigar se convierte en una tarea maravillosa. Bien, un nuevo enfoque. Esta es una foto de María Vinyals con Enrique Julia y dos. Uno es el hijo que tuviera una pareja, Roger Julia, que es el más pequeño, y Teresa era una hija de Enrique Julia de un matrimonio anterior. Ahora me referiré a esto con más detenimiento. Primero decirles que ¿en qué se basa este nuevo enfoque? Les decía anteriormente que ha surgido en los últimos años mucha bibliografía sobre María Vinyals y Ferrés, ¿no? En primer lugar, ese libro de Philippot, en el año 2005, que fue un libro que inauguró estos estudios sobre María Vinyals. Han interesado hablar de María Vinyals porque es Philippot, precisamente, el que mantiene esa teoría de que Cristóbal Colón era Pedro Madruga. Y entonces él defendía que muchos objetos que habían estado en el castillo, que podían ser de la historia de Cristóbal Colón, habían sido vendidos en época de María Vinyals a algunos museos americanos. Entonces ese fue el motivo por el que él empezó a investigar la figura de María Vinyals. Pero haciéndolo, inauguró estos estudios y dio algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, es el único que aporta una información sobre el lugar de fallecimiento de María Vinyals, que es uno de los temas más interesantes, sobre todo porque es desconocido. No sabemos en qué lugar y cuándo murió María Vinyals y Ferrés. Y este señor aquí aporta una información que le facilitó una pariente diciendo que María Vinyals había fallecido en París. Es una información indirecta, pero evidentemente es un hilo del que tirar, ¿no? Esa información de que murió en París. Y además aportó una información muy importante para mi investigación, y que fue que en una frase prácticamente al final del libro, Philippot decía que había una descendiente de los Julia, de María Vinyals y de su segundo marido Enrique Julia, que vivía en Portugal y que tenía información muy interesante sobre la familia. Esa frase fue la que me llevó a mí, con mucha cabezonería, a dirigirme a Portugal y alcanzar finalmente la figura, les comentaba antes, de Sofía Sampaio, esa bisnieta de la casa de María Vinyals, que era la depositaria de toda esa información tan importante de familia que se había conservado. Ella fue la que me abrió un mundo nuevo y que me permitió escribir un libro en el que pudiera contar cosas nuevas, porque, como ven ustedes aquí, sobre todo, insisto, por parte de la Diputación de Pontevedra, se había escrito un libro de María Vinyals a María Julia, lo tienen aquí. Por parte de la Diputación de Pontevedra, las profesoras Aurora Marco y Ángela Comesaña habían escrito un libro muy válido sobre María Vinyals, muy interesante, con muchísima bibliografía, con muchísima información, que se basaban sobre todo en la labor feminista y en la labor social de María Vinyals. El enfoque era ese, ¿no? Pero había muchísima información ahí, con lo cual, después de una monografía sobre una mujer, queda poco campo para escribir nuevas monografías, a no ser que se tenga algo interesante que decir, evidentemente. Pero si ya está todo escrito, pues poco sentido tiene seguir escribiendo sobre el tema. Se había escrito también un libro que se llama María Vinyals, un talento rebelde, que es más, casi diría, una novela sobre María Vinyals, ¿no? Con algunas hipótesis pues fantasiosas sobre su final, que se regresa al castillo de Sotomayor y vive con un fantasma que está relacionado con el castillo, que, por cierto, el fantasma del castillo de Sotomayor lo descubrimos también investigando a María Vinyals, porque pensábamos que no había ningún fantasma relacionado con el castillo, pero investigando la figura de María Vinyals nos encontramos con un artículo bastante sorprendente publicado en un periódico que se llamaba Los Aliados y que hablaba de una historia de un fantasma y protagonizada por María Vinyals y su segundo marido Enrique Julia. O sea, que estas investigaciones siempre nos llevan a otros lugares. Después hay varias investigadoras, sobre todo Silvia Cernadas, hizo bastantes trabajos sobre María Vinyals, descubrió algunos cuadros, sobre todo este de aquí, este cuadro que tiene... Ah, no se ve el puntero del ratón. Bueno, el cuadro que tienen ahí, que aparece María Vinyals sentada en una jamuga, es un cuadro de Joaquín Sorolla, que está desaparecido, y se conservaba una fotografía de ese cuadro, y esta investigadora, Silvia Cernadas, lo documentó y publicó sobre él. Y también publicó un artículo de carácter biográfico sobre María Vinyals. Y una catedrática de la Universidad de Zaragoza, llamada Ángeles Ezama,
publicó también un trabajo en el que sobre todo repasaba toda la labor bibliográfica de María Viñals, todos los artículos, sus temáticas, etcétera, etcétera. Muy interesante también, y que sobre todo andaba, insisto, en esa labor de María Viñals como escritora. María Viñals es una escritora muy prolífica, ¿no? Escribió muchísimos artículos de periódicos, relatos cortos, libros, en fin, y esta autora, Ángeles Ezama, repasa toda esa producción bibliográfica, ¿no? Con lo cual, cabría preguntarse cuál sería el sentido, insisto, de una obra nueva de María Viñals si ya estaba todas estas obras escritas principalmente. Insisto, yo nunca tuve el objetivo de escribir esta obra hasta que, investigando precisamente para la sala dedicada a María Viñals en el Castillo de Sotomayor, María Viñals tiene una sala dedicada a ella en el castillo, como propietaria que fue, investigando para esa sala, principalmente, imagínense ustedes, para una sala no muy grande, pues la información que debes recopilar no es que tenga que ser muy extensa, ¿no? Sí que es cierto que lo ideal es recopilar toda la información y luego seleccionar un poco la más importante para esa sala. Pero a partir de esa investigación fue como empezamos a documentar muchísimas cosas y como llegamos hasta esta chica, hasta Sofía Sampaio, que tenía todos esos recuerdos y todas esas fotografías sobre María Viñals que nos proporcionaban mayores informáticos. Y sobre todo tenía un cuaderno importantísimo para la historia del castillo, en el cual Emilia Lluria, esta hijastra de María Viñals, hacía firmar a todas las personas que pasaban por el castillo de Sotomayor. Y imagínense ustedes lo que es repasar todas esas páginas y ver todas las personas que pasaron por el castillo de Sotomayor cuando María Viñals vivía allí, entre los años 1910 y 1917. O sea, personalidades de todo tipo, y en ese libro documentamos incluso, después de enseñar una imagen, un dibujo inédito de Castelao, nada más y nada menos. Fíjense ustedes, investigando a María Viñals, acabamos localizando un dibujo inédito de Castelao en un librito de 1917, ¿no? Con lo cual, la idea de este nuevo enfoque era utilizar todas estas informaciones que habíamos ido recopilando a lo largo de esta investigación y sobre todo, insisto, en lugar de centrarnos en la labor feminista y social de María Viñals, que insisto, también la tratamos, era hacer una biografía, como les decía al principio, global, ¿no? En la que ese feminismo y ese socialismo de María Viñals resaltase a partir de todas sus experiencias biográficas, que son muchas, ¿no? Y a partir de todas las tragedias de su vida, ¿no? Estas son algunas fotografías que nos recuerdan un poco la vida de María Viñals en el castillo de Sotomayor, en ese periodo en el que vive con su tío fallece en 1908. Les decía antes que veraneaban allí todos los años y María Viñals alternaba esas visitas al castillo con estancias en Madrid. Y en Madrid pues, tenía acceso evidentemente a una vida social muy intensa. Hay anécdotas que dicen que María Viñals se escondía detrás de las cortinas cuando su tío tenía reuniones en su casa, en San Jorge número 10, y las personas dejaban escrito que precisamente las decisiones del marqués de la Garmijo, presidente del Consejo de Ministros, eran tomadas consultándose con su sobrina María Viñals y Ferrés, porque era una persona de gran inteligencia, ¿no? La gente se sorprendía cuando iba al castillo de Sotomayor y decía que hablaba 5 idiomas y que leía tratados de tecnología en alemán. O sea, una mujer de finales del siglo XIX, imagínense ustedes lo que era eso. Pero además de esas grandes dotes intelectuales, además de esa gran cultura, María Viñals desde muy pronto empezó a formar parte de asociaciones vinculadas al feminismo, vinculadas al socialismo, entró en contacto con muchísimas personas, como por ejemplo Emilio Pardo Bazán, hemos mencionado anteriormente, años más tarde con Margarita Nelken, les comentaba también a María de Maeztu, fundaron asociaciones de carácter femenino en Madrid, todo esto ya durante su juventud, muy pronto, muy precoz. Con 25 años ya estaba en todas estas fundaciones y asociaciones y años más tarde, en el año 1904, escribe un libro sobre la historia del castillo de Sotomayor, un libro fundamental para la historia del castillo. Fíjense ustedes, cualquier persona que se quiera aproximar a la historia del castillo de Sotomayor tiene que hacer uso del libro de María Viñals. Ella veraneaba aquí todos los años y como intelectual que era, no se le ocurrió otra cosa que escribir un libro sobre la historia, recuperando documentos y plasmando sus impresiones privilegiadas, porque era una persona que veraneaba allí todos los años, ¿no? Leyendas sobre el Pozo de Amor, un pozo que se encuentra en el Pazo de Armas, en el Patio de Armas, perdón, leyendas sobre la muralla, leyendas sobre el entorno, Pedro Madruga, recopilando documentos, en fin, una obra fundamental y muy bien escrita para no tener una formación como historiadora, a pesar de ser, como decía, una mujer muy culta. María Viñals pasaba también mucho tiempo en esa residencia que tienen ustedes de aspecto mudéjar, ¿no? Arriba en la parte central, esa es la Huerta de los Arcos en Córdoba. Eran personas de la alta aristocracia, en la que es de la Garmijo, tenían muchas posesiones en la zona de Córdoba, en la zona de Málaga, y también veraneaban allí, alternaban un poco las estancias en Sotomayor, en la Huerta de los Arcos y en esa casa de Madrid.
En 1896, María Vinyals se casa con ese señor que tienen ustedes ahí, en la foto de la izquierda, que es el marqués de Ayerbe, Juan Nepomuceno, Jordán de Urríes y Ruiz de Arana, sexto marqués de Ayerbe, un hombre de la nobleza zaragozana. Por lo que sabemos, lo más posible es que María Vinyals se casara, o si este matrimonio se pactase para que María Vinyals alcanzase un título nobiliario. Era una persona muy culta, muy letrada, pero no tenía un título nobiliario. Casándose con el marqués de Ayerbe, accedía a ese título nobiliario. Pero estos matrimonios pactados, pueden ustedes imaginar que para una persona de las dotes intelectuales de María Vinyals no iba a ser algo que le agradase demasiado. Y se casa en 1896, tiene un hijo en 1897 con el marqués de Ayerbe, que se llama Antonio Jordán, pero María Vinyals muy pronto inicia una relación, no sabemos exactamente cuándo, posiblemente alrededor del año 1903-1904, con este señor que tienen ustedes en la foto inferior de la derecha, el doctor cubano Enrique Lluvia de Spau. Enrique Lluvia de Spau era una figura muy importante también en su época, un doctor que había obtenido gran celebridad porque trabajaba con otro doctor también cubano, que se llamaba Joaquín Albarrán, y había colaborado también con Ramón y Cajal, que incluso escribe un prólogo a un libro escrito por Enrique Lluvia. En fin, era una persona muy reconocida en la medicina del momento y tenía su propia clínica en Madrid, sobre todo para tratar enfermedades del aparato urinario. Estaba casado Enrique Lluvia con Clara Elorreta Goyena y tenía tres hijos, ¿no? Dos niñas y un niño. Ahí aparecen dos de los hijos de Enrique Lluvia en esa fotografía, que son Enrique Lluvia y Emilia Lluvia. Esta Emilia Lluvia, que conservaba mucha información de la familia y que era hijastra de María Vinyals. Enrique Lluvia tiene esta relación con María Vinyals y posteriormente muere tanto la mujer de Enrique Lluvia como el marido de María Vinyals, con lo cual esa relación que ya mantenían oculta, vamos a decirlo así, se hace real, ¿no? Se hace pública. Digo que mantenían oculta, pero no tan oculta, porque María Vinyals, fíjense ustedes, les acabo de decir que escribió un libro sobre Casio Sotomayor, que tenía grandes dotes intelectuales, que se rebeló contra su matrimonio con el marqués de Ayerbe, pero fíjense ustedes, María Vinyals en 1905 no hace otra cosa que escribir una novela llamada Rebelión, en la cual ella narra precisamente su inconformidad con su primer matrimonio y su historia de amor con su segundo marido, creo que será su segundo marido, con Enrique Lluvia. Esta obra se llama Rebelión y la localizamos, hay muy poquitas copias, la localizamos en una librería de Madrid, de casualidad, estas librerías que venden libros viejos, fuimos allí además, me recuerdo, nos llevaron en vídeo porque en aquel momento pues, estaba dándose mucha importancia, y la tiene, a la figura de María Vinyals, pero todo lo que hacíamos en esta investigación pues también llamaba la atención. Y me acuerdo que nos acompañaron con una videocámara para grabar todo el evento y el chico de la librería, que tenía una librería con sus libros, pues pueden imaginar, decía, ¿qué tenía yo aquí? A lo mejor lo debía haber vendido más caro, porque está aquí todo el mundo con la cámara, todos aquí interesados. Y nos llevamos ese libro de Rebelión, que era una auténtica joya, porque revelaba precisamente esa historia de amor entre María Vinyals y Enrique Lluvia con los nombres cambiados. María Vinyals nos dice por qué, de forma encubierta, porque no quería estropear, no quería arruinar un poco la carrera de su tío, ¿no? Con un escándalo de estas proporciones a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿no? Con lo cual María Vinyals lo que hace en este libro de Rebelión es cambiar los personajes, cambiar los nombres, pero cualquier conocedor de la biografía de María Vinyals, leyendo el libro, reconoce situaciones, reconoce personajes, lo reconoce absolutamente todo, ¿no? Con lo cual esto también es una forma de rebelarse contra las imposiciones de su tiempo, ¿no? Por parte de María Vinyals. No solo insiste en la educación femenina como medio de emanciparse, no solo insiste en el feminismo como movimiento, sino que también se revela contra esas convenciones un tanto absurdas de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en los cuales existían estos matrimonios concertados en los cuales no existía el amor. Y María Vinyals era una intelectual, era una persona muy culta, pero también era muy pasional. Y en ese libro de Rebelión, su pasión se deduce y se nos transporta en cada página, su pasión por este otro cubano del que está totalmente enamorada, ella de él y él de ella, ¿no? Y comparten todos los ideales socialistas y los ideales feministas. María Vinyals llega a decir que Lanceor, que es el nombre que utiliza para denominar a Enrique Lluvia, es más feminista que ella misma, o sea, que compartían todo tipo de ideales. A este libro le llama Rebelión y los personajes están tomados de una obra de teatro bastante importante, de Maeterlinck, en la época, y los personajes eran Joicelle y Lanceor. María Vinyals es Joicelle, de hecho el libro está firmado por Joicelle, está firmado por María Vinyals, porque es este personaje de la obra de Maeterlinck, y Lanceor era Enrique Lluvia, ¿no? Fíjense ustedes cómo se revela en esta época, y una vez, insisto, eso lo hace de forma oculta, pero una vez fallecido su tío, María Vinyals en entrevistas no tiene ningún problema en reconocer que ese libro de Rebelión era de su autoría, lo cual lo había hecho, insisto, para salvar a la figura de su tío, a la que ella siempre manifestará que quería como a un padre.
aquí tenemos esa escena que he recuperado anteriormente de María Vinyals ya viviendo en el castillo de Soutomayor. El tío de María Vinyals muere en el año 1908, año en el que también muere el marido de María Vinyals. Es un año muy triste para María Vinyals. María Vinyals había perdido a su padre, Aureliano Vinyals, muy jovencita, y su tío se había convertido prácticamente en su segundo padre. Lo quería muchísimo y esto se denota en muchísimas cartas que se escriben. Se conservan muchísimas cartas, principalmente en el Museo de Pontevedra. El Museo de Pontevedra conserva toda la colección que procedía del castillo de Soutomayor y de esa primera época conservamos muchísima correspondencia. Ahí tienen una fotografía, insisto, María Vinyals, su segundo marido, Enrique Julia, con el que contrae matrimonio enseguida. Una vez fallecido su tío y fallecido su primer marido, contrae matrimonio enseguida en el año 1909 y dan a luz a un niño llamado Roger, que es el que tienen ahí en la fotografía. Es ese segundo hijo natural de María Vinyals. Antonio Jordán con el primer marido, Roger Julia Vinyals con el segundo marido, que es ese niño que tienen ahí. Y recuerden que tenía Enrique Julia tres hijos de su matrimonio precedente, con lo cual, cuando muere el tío María Vinyals, María Vinyals, Enrique Julia y sus cinco hijos, sus hijos procedentes de matrimonios precedentes, salvo Roger Julia, se desplazan al castillo de Soutomayor y instalan allí su residencia. Ya no es la residencia de verano, es la residencia estable de la familia, ¿no? Se instalan todos en el castillo de Soutomayor y esa foto precisamente recuerda, posiblemente desde alrededor de 1914, recuerda precisamente esa época en la que viven en el castillo de Soutomayor. Esa imagen tiene en la parte inferior, María Vinyals aparece representada en una revista y dice que está escribiendo las memorias de su tío. Ella tenía la intención de escribir las memorias de su tío, un gran político de su tiempo, tenía muchísima documentación y su intención era escribir las memorias. Desgraciadamente esas memorias nunca llegaron a publicarse, ni esos documentos que María Vinyals conservaba seguramente sobre su tío, tampoco los hemos podido localizar. Tienen algunas escenas ahí también de la vida de María Vinyals en aquellos años. Me gusta mucho recordar, porque yo soy originario de Pontevedra, esa que tienen en la parte inferior derecha, ahí no aparece María Vinyals, pero sabemos que en esa botica, la famosa botica de don Perfecto Feijó, un intelectual de Pontevedra, que creó esta botica, esta farmacia, se encuentra, no sé si le suena, delante del Loro Rabachol, la famosa historia del Loro Rabachol, pues en esa farmacia asistía también María Vinyals a las tertulias literarias que se celebraban allí. Esto aparece en notas de prensa diciendo que entre las personas ilustres que acudían a las tertulias literarias de don Perfecto Feijó se encontraba María Vinyals y Ferrés. Y también tienen ahí una fotografía también muy importante, en la parte superior central, ese es Wenceslao González Garra, que es una persona que prestó a María Vinyals y a Enrique Julia el dinero necesario, que les hacía falta para mantener el castillo de Soutomayor y el sanatorio que crearon allí en el año 1913. En el año 1913, el doctor Enrique Julia, una vez abandonada su clínica de Madrid, María Vinyals evidentemente era una mujer muy culta, una intelectual, pero en aquellos años, desgraciadamente, la cultura una mujer no era una fuente de ganancia, no era una fuente de ingresos, con lo cual, como fuente de ingresos, lo que deciden es crear un sanatorio en el castillo de Soutomayor. Se funda en 1913, es el llamado Sanatorio Julia. Y era un sanatorio impresionante, muy moderno para la época. Allá acudieron algunos pacientes alemanes que decían que estaba a la altura de los sanatorios alemanes. Sabemos que los alemanes son bastante muy orgullosos de lo suyo, ¿no? Para que un alemán diga que el sanatorio era como los alemanes, tenía que ser realmente impresionante. Tenía aguas medicinales, tenía mujeres ya vestidas de enfermeras, servicio que llevaba desde Arcade a las personas que llegaban hasta el castillo de Soutomayor, en fin, una serie de comodidades que no existían en muchos de los sanatorios de la época. Con lo cual, fundan ese sanatorio y ese es su medio de vida, y les va relativamente bien. Pero llega un momento en el que estalla la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, como saben ustedes. Y a partir de que se desata la Primera Guerra Mundial, el sanatorio empieza a ir peor, a disminuir los pacientes al sanatorio y empiezan a pasar necesidades económicas. Tenía muchos problemas de herencias también. El primer marido de María Vinyals tenía ese título nobiliario, pero por lo que nos dice María Vinyals en rebelión, era un aficionado al juego y había contraído muchísimas deudas. Cuando su marido muere, esas deudas pasan a María Vinyals. Y cuando su tío muere, todos los acreedores la acribilla, dicho coloquialmente, ¿no? Con lo cual tenemos muchísimas cartas de acreedores y acreedores y acreedores que le causan traumas continuamente. Imagínense ustedes lo que es para una mujer de esta época todos estos procuradores, abogados, acreedores que le están constantemente amenazando con requisar, con expropiar diferentes propiedades. Y empiezan a vender muchísimas cosas. Venden todas las propiedades del Marqués de la Vega Armijo en Córdoba y en Málaga, venden propiedades que tenían en Alfranca, en Zaragoza, lo venden absolutamente todo. Empiezan a deshacerse también de cosas que para ellos dejan de tener de valor. María Vinyals nace como aristócrata vinculado a su tío, el Marqués de la Vega Armijo, pero en un determinado momento, cuando ya ingresan en el Partido Socialista y persiguen el ideal, lo que ya era mal ideal, con su marido Enrique Julia, todas esas cosas, todos esos objetos dejan de tener valor y se deshacen de muchísimos objetos del castillo y los venden.
De hecho, durante la investigación localizamos un joyero que había regalado a una mujer que cuidaba a los niños cuando se iban a Madrid y que conservaban todavía las sobrinas de aquella mujer, ¿no? O sea, se deshace de todas estas cosas porque simplemente no le da ya tanta importancia como le daba en su vida anterior, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? En su vida aristocrática. Pero empiezan a pasar realmente muchísima necesidad y eso les lleva a pedir este préstamo a Wenceslao González Garra, este aristócrata de Villa García que tenemos aquí, que les presta una suma de dinero y algunas de las cláusulas que dice este contrato se conserva es que en el caso de no poder pagar el castillo debería salir a subasta pública, y fue lo que finalmente sucedió. El castillo sale a subasta pública en el año 1917 porque los Julia no pueden pagar las deudas que tienen, no pueden pagar a Wenceslao González Garra, y el castillo sale a subasta pública y lo pierden. Después de esa serie de vicisitudes que os comentaba anteriormente, pasaría al siguiente propietario, que era Alberto Dopazo Segado. He de decirles que María Viñals estuvo en La Coruña. No sé si ustedes lo sabían, me imagino que algunos sí, pero María Viñals estuvo en La Coruña en la Sociedad Recreo de Artesanos, que recuerda el evento sucedido el 28 de marzo de 1916. Estuve aquí en La Coruña, en el centro de artesanos. He de decir que, desgraciadamente, el centro ha decaído un poco con respecto a la época en la que María Viñals visitó La Coruña. Es un centro en el que tienen poco personal, las colecciones se encuentran en mal estado, no hay nadie que te pueda localizar los documentos, en fin, desgraciadamente es así, pero me localizaron en la sesión de actas, el libro de actas, en el que se recordaba que el 28 de marzo de 1916, perdón, el acta está escrito el 28 de marzo, se recuerda el evento del día anterior, y dice: conferencia de María Viñals en el Círculo de Artesanos de A Coruña. En las actas de dicho día, en el centro, se hace referencia a la brillantísima y erudita conferencia de la señora doña María Viñals, aristócrata de estirpe y de talento. Versó acerca del concepto realista e idealista de la felicidad. Obtuvo un gran triunfo. Fue seguida con un banquete, concurriendo las autoridades y representaciones de los diversos centros de cultura, invitadas por la Junta Directiva. Firma el acta Miguel M. Ortiz. Y era una mujer en el centro de artesanos de Coruña. Según me comentaron en el propio centro de artesanos, no era habitual que una mujer diera una conferencia en el centro de artesanos. Con lo cual, ya era significativo el propio hecho de haber dado una conferencia allí, y como ven, muy aplaudida por parte de los propios miembros del Círculo de Artesanos. De hecho, ven también que hablaba sobre el concepto realista e idealista de la felicidad. No piensen ustedes que María Viñals escribía sobre el feminismo. El feminismo era una de sus preocupaciones principales, y también la educación, pero María Viñals escribía sobre muchísimas cosas, y su pluma, debo decir, que era magistral. O sea, cualquier cosa sobre la que escribía, cualquier texto de María Viñals, es de rigurosa actualidad y está muy bien escrito. Yo, escribiendo sobre el libro de María Viñals, se ha notado infinidad de frases porque suenan tan bien y están tan bien escritas que realmente merecería la pena hacer casi un libro de frases escritas por María Viñals. ¿Qué sucedió después? Bueno, les decía que María Viñals pasa en la necesidad, castillos a la subasta pública y ellos se trasladan a Madrid. Regresan a Madrid, pero la situación económica ya no es la que tenían antaño. Y el doctor Julia, que había sido doctor en Madrid con su clínica muy prestigioso, con sus ideales socialistas, empezó a dejar de ser tan prestigioso. No perdió su prestigio, pero digamos que perdió clientela, ¿no? Y entonces no tenían recursos suficientes para vivir en Madrid y pasan gran necesidad. De hecho, deciden trasladarse nada más y nada menos que a Cuba. ¿Por qué a Cuba? Porque el doctor Enrique Julia era cubano, tenía familia en Cuba y tenía la esperanza de, marchándose a Cuba, poder reiniciar un poco desde el principio la vida y poder sobrevivir con esos ingresos del doctor Julia, ¿no? En este momento, viajan a Cuba en 1919, la familia se empieza a dividir. La familia se empieza a dividir porque, evidentemente, los niños, los que eran niños, ya han crecido. Emilia Julia se casa con Juan Hitzemann, un portugués de origen alemán. Se traslada finalmente a vivir a Vigo, después se traslada a Oporto. Enrique Julia también empieza a estudiar medicina y tampoco quiere viajar a Cuba. Antonio Jordán, el primogénito de María Viñals, ingresa en el ejército, en el servicio de radiocomunicaciones, y tampoco se va. Y Enrique Julia y María Viñals se van solo con los más pequeños, Roger Julia y María Teresa Julia, que era la última hija, la más jovencita, de Enrique Julia y Clara Violeta Goyena. O sea que se van los cuatro para Cuba, pues con la esperanza de volver a empezar, digámoslo así, ¿no? Pero la familia ya se divide, fíjense ustedes, ya nunca volverá a reunirse toda la familia junta. Porque Cuba, en Cuba se desata la tragedia en la familia de María Viñals. Una tragedia que realmente es la vida misma, pero leerla casi causa dolor realmente, ¿no? Todo lo que le sucede a la familia en Cuba. En primer lugar, sí que consiguen tener una clínica para Enrique y Julia, sí que consiguen algunos trabajos, pero por lo que sabemos viven en bastante penuria, ¿no?
viven en bastante penuria y todo se complica cuando el doctor Enrique Julia, el amor de María Vinyals, fallece en 1925. Fallece en Cienfuegos, circunstancias extrañas. Hay quien habla de suicidio, hay quien habla de septicemia, bueno, depresión, se habla de muchas cosas, ¿no? No lo sabemos en realidad qué pasó, pero Enrique Julia fallece en 1925 y María Vinyals le dedica palabras muy tiernas todavía años después, en el diario de una madre socialista en 1928. Tenemos más textos sobre él, pero aquí nos dice un poco quién era y lo que ella pensaba de Enrique Julia, ¿no? Dice, ¿qué más diré? En vida fue para muchos una interrogación, un enigma. Le temían inconscientemente e inconscientemente le combatían, porque adivinaban en él una fuerza, un oculto poder que les parecía una amenaza. En este mundo de perpetua lucha, de combate por la existencia. Y así como muchos, desconociéndole, pero presintiendo su poder, inconscientemente le temían, otros igualmente, ingenuamente le admiraban, porque era una personalidad, una fuerza, y podía suscitar admiración o envidia, pero no podía pasar indiferente. Enrique Julia tuvo muchos problemas, seguramente no era, yo siempre digo que seguramente no era un genio desde el punto de vista económico, pero era un filántropo. Fíjense ustedes, en el sanatorio Julia, ese sanatorio que tenía pérdidas, atendía a muchísima gente gratis, gente que no tenía medios y los atendía totalmente gratis. Evidentemente esto, desde el punto de vista económico, pues no funciona, ¿no? Y el sanatorio, insisto, acabó por cerrarse. Por si fuera poco, en el año 1926, uno de los hijos, Teresa, murió de María Teresa, murió de tuberculosis en Cuba, y eso creó una gran fricción en la familia, ¿no? Fíjense ustedes, es una familia con hijos, con hijastros. Cuando muere Enrique Julia, los hijastros de María Vinyals empiezan un poco a distanciarse, y esa distancia se hace todavía mayor cuando muere Teresita, ¿no? Teresa Julia. ¿Por qué? Porque se ve que parte de la familia no estaba de acuerdo con que María Vinyals y Enrique Julia se hubieran trasladado a Cuba. Y cuando muere Enrique Julia, quieren que los hijos regresen a España. Roger no regresa, está con su madre, y Teresa enferma. Y la familia de España quiere que Teresa regrese a España, porque temen por su vida. En las cartas que hay, incluso hay colectas de dinero en los periódicos cubanos para poder atender a la niña, a Teresita. En las cartas que se conservan hay muchos reproches entre la familia, ¿no? Es una parte bastante, bastante oscura, ¿no? Problemas familiares que pasan en las mejores familias, y cuando uno está en Cuba y otro en España y se escriben cartas de un lado a otro, pues todo es muy complicado, ¿no? El caso es que María Vinyals, seguramente para defender la familia, la salud de la niña, pues dice que no puede viajar. La niña no viaja, pero es que al final muere. Entonces imagínense ustedes lo que es que una niña en aquella época, en 1904, tenía 22 años, esa joven, fallezca en Cuba y no regrese cuando la familia de España estaba pidiendo su regreso. Eso definitivamente lastra las relaciones de María Vinyals con su familia. Tanto es así que cuando María Vinyals regresa a Coruña en 1928, ayudada por muchos amigos cubanos, no tiene prácticamente relaciones familiares en España. Prácticamente esas relaciones familiares han desaparecido. Con su primogénito no tiene relación porque ha tenido muchos problemas con las herencias. María Vinyals, a raíz de todos estos problemas económicos, ha tenido que vender incluso aquella parte que pertenecía a la herencia del hijo, y el hijo esto, pues, al final, pues, no lo perdona tampoco, y lo reclama incluso judicialmente, y con la familia política, vamos a decirlo así, con los hijos de María, de Enrique Julia, pues también a causa de esa muerte dramática de Teresita Julia, pues también tampoco deja de existir relación. Y yo siempre digo que esas traumas y esa tragedia de María Vinyals, ella siempre seguirá defendiendo esos ideales feministas y esos ideales sociales, y eso le da todavía más valor. Porque no son los ideales que yo defiendo siendo un aristócrata, teniendo una vida acomodada. Es que los defiendo siendo un aristócrata, los defiendo cuando tengo un sanatorio en el castillo, y los defiendo cuando se me han muerto mis hijos, mis hijastros, y no tengo relaciones familiares, y sigo defendiéndolos, ¿no? Y eso es lo que yo realmente creo que le da valor a todos sus ideales. Fíjense ustedes, la tragedia no termina aquí. La tragedia no termina aquí. María Vinyals amaba a su hijo Roger, era lo que le quedaba de Enrique Julia. Siempre decía que era que en él veía todo lo que veía en su amado esposo, pero es que Roger Julia fallece también en 1933 en Vigo, y eso ya, y van por encima María Vinyals, nos dice la prensa de la época, que llega tarde al funeral de su hijo. Estaba en Madrid, lo avisan, va deprisa, pero llega tarde al funeral de su hijo y su hijo muere. En fin, una desgracia absoluta, pero insisto, aún después de 1933 ella sigue defendiendo sus ideales feministas en periódicos, en prensa de la época, en diversos artículos, y todos hacen mención en esos artículos a la defensa por parte de María Vinyals de esos ideales, ¿no? Enrique Julia y de Tagoyena, este es el primogénito de Enrique Julia de Spau y Clara de Tagoyena, hijastro también de María Vinyals, fallece también en 1932 de una gripe perniciosa, dejando dos niños y esposa. Las esposas son las dos niñas que tenía.
y María Viñas no aparece en el funeral. Ahí las relaciones estaban totalmente rotas porque es el hijastro y ella no acude al funeral, con lo cual continúa la tragedia. Y esto es una... he recuperado esta fotografía porque pertenece a ese cuaderno que les mencionaba anteriormente, que conservaba Emilia Lluria, y es una imagen del Kaiser, un dibujo del Kaiser alemán durante la Primera Guerra Mundial, que aparece representado en este libro junto con otras imágenes que veremos a continuación. Porque esto nos da pie a hablar de que la investigación, como les decía al principio, todavía está en curso. Todavía es una investigación en curso. Evidentemente, se han publicado estos dos libros sobre María Vinyard y el Castillo de Sotomayor, y parecería que una vez que uno termina un libro, pues hombre, la investigación no está terminada, pero digamos que un libro se ha publicado en 2019, de María Vinyard, y el de Castillo se publicó en 2020. Y estamos en 2021, y han seguido surgiendo datos de gran interés sobre Castillo de Sotomayor y sobre María Vinyard. Sobre María Vinyard, sobre todo concentrados en el final de su vida, porque les decía que Roger muere en 1933, y a partir de ahí tenemos muy poca información sobre María Vinyard. ¿Qué sucede? Sucede lo que sucede en esta vida, ¿no? María Vinyard es una persona muy famosa, muy conocida, y durante los años en que es famosa y conocida, es noticia todo lo que hace María Vinyard y sale en la prensa de la época. Pero cuando María Vinyard empieza a pasar necesidad y deja de ser noticia, desaparece totalmente de la prensa. Las noticias ya son muy escasas. Las noticias que pueden aparecer es de carácter morboso, podríamos decir. La que fue aristócrata María Vinyard está pasando gran necesidad, y se le ha visto pedir en una iglesia de Madrid, o alguien la ha visto pasar gran necesidad, la perla del Galarmijo, ¿no? La perla de su tío la está pasando gran necesidad. Esos son el tipo de noticias que aparecen, ¿no? En la prensa de la época. Y en 1935, una revista que se llama Crónicas, que publica una periodista llamada Matilde Muñoz, publica una especie de biografías, vamos a decirlo así, de María Vinyard, tituladas La Europa que yo vi. Y en esas biografías, que se llama La Europa que yo vi, María Vinyard cuenta algunos detalles de su vida aristocrática. Quizás fueran parte de esas memorias que quería escribir de su tío, que le cuenta muchos detalles de la realeza, de la nobleza, del periodo que ella vio como joven, ¿no? Con esa mirada de joven, nos cuenta muchos detalles, incluso algunos cotilleos sobre la realeza portuguesa, sobre la realeza francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y incluso algunas anécdotas también de gran interés. Pero esa publicación de 1935 se interrumpe, se hablan de varias entregas, pero de repente se interrumpe. Se interrumpe y ya no volvemos a saber nada más de María Vinyard. Y ahí empiezan ya las suposiciones, ¿no? Insisto, si ustedes visitan cualquier página web, leen cualquier publicación, artículo sobre María Vinyard, verán normalmente escrito murió en París alrededor de 1940. Y esta es la información que dio aquel autor, Philippot, en 2005, que fue trasladada por una, precisamente, fíjense ustedes por qué fue trasladada, por esta niña de aquí, esta niña, la hija de Enrique Lluria de Otagoyena, que todavía vive, una mujer muy mayor, pero desgraciadamente con Alzheimer, fue la que le dijo a Philippot que María Vinyard había muerto en París durante la ocupación nazi de la Ciudad de la Luz. Pero, claro, esto tiene un problema. Primero, es una fuente indirecta, es una información que a Philippot le ha trasladado esta persona, pero es una fuente indirecta de la cual no tenemos confirmación documental. Aquí tenemos un problema como historiadores, como investigadores, no nos podemos quedar en la superficie. No se trata de que una persona haya dicho un investigador que murió en París durante la ocupación nazi. Se trata de realmente confirmar que esa información es real, tener documentos que avalen esa información. ¿Y tenemos documentos que avalen esa información? Desgraciadamente no. Yo les aseguro que he hecho una labor, no sé cómo denominarlo, inmensa, ¿no? Por intentar localizar a María Vinyard, por cerrar un poco la historia, ¿no? He revisado los fallecimientos en París entre 1933 y 1945, he escrito a la Prefectura de Policía de París, al consulado, a la embajada, a Cuba. Bueno, he consultado todo lo que se podía consultar, o yo creo que se podía consultar, incluso traslados en barco, traslados en tren a Francia, y no he podido situar a día de hoy, y lo he intentado de todas maneras, a María Vinyard en París. Con lo cual, ¿quiere eso decir que María Vinyard no murió en París? No, pero quiere decir que no tenemos confirmación documental, con lo cual no puede decirse de forma categórica que María Vinyard murió en París durante la ocupación nazi. Eso es simplemente esa información que se le da a su investigador y que es prácticamente, en realidad, lo único que tenemos, pero insisto, no tenemos la confirmación documental. Por lo tanto, algunas líneas de investigación. En primer lugar, evidentemente, ese fallecimiento de María Vinyard. En segundo lugar, esa historia increíble de Joaquín Sorolla y el Castillo de Sotomayor. Joaquín Sorolla, nada más y nada menos que Joaquín Sorolla, fue muy amigo de Enrique Lluria y de María Vinyard. Estuvo en el Castillo de Sotomayor en diciembre de 1910 y se escribían con frecuencia. Una investigación paralela que realizo demuestra que había seis cuadros
seis cuadros de Joaquín Sorolla en el Castillo de Soltamayor. Seis cuadros. En realidad, cinco cuadros y un fresco. El fresco, lo veremos después, es un fresco que representaba a San Jorge y el dragón y que fue destruido durante la reforma de la Diputación de Pontevedra pensando que no era un cuadro de Sorolla, un fresco de Sorolla. Ahora les hablaré de esta historia que también tiene interés, ¿no? Aquí tienen otro cuadro de Joaquín Sorolla que representa precisamente a su amigo, a su gran amigo, Enrique Lluria de Espao. Ese que tiene, esa imagen que tiene en la parte superior a la izquierda es una imagen de Enrique Lluria de Espao pintada por Joaquín Sorolla y que se conservaba todavía antes de la Guerra Civil en la casa de estas niñas, de esta niña que le confesó a Philipot que María Millás había muerto en París. Después, durante la Guerra Civil, con todos los problemas de la Guerra Civil, se vendió el cuadro y hoy en día salían para ser desconocidos. El cuadro que vimos anteriormente de María Millás sentada en la jamuga, Joaquín Sorolla, desaparecido. Y otros dos cuadros que Joaquín Sorolla regaló a la familia Lluria, que estaba en el Castillo de Soltomayor, posiblemente se encuentran en una colección privada, pero que no quieren revelar su identidad. Yo he seguido la pista hasta allí, pero yo no quiero revelar su identidad, con lo cual voy a respetarla, ¿no? Pero todavía se mantienen esos dos cuadros. Otras líneas de investigación, evidentemente, tienen que ver con algunas personas que visitaron el castillo. Bueno, a la derecha tiene a Joaquín Sorolla, Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista, amigo de los Lluria también, en 1917. Se acusó a los Lluria de contener, de haber ocultado a algunos anarquistas en el castillo y la Guardia Civil acudió al castillo y lo revisó y fue un episodio bastante desagradable. María Villas lo recuerda en una carta a María del Maestu, lo desagradable que fue el episodio en el cual la Guardia Civil incluso sacaron las pistolas con los niños en medio, ¿no? Con los niños correteando por el castillo. Julius Vedrines, el famoso aviador francés, visitó el castillo de Sotomayor y comió con la familia Lluria Villas y Castelao visitó el castillo al menos que sepamos en dos ocasiones. Una fue la ocasión para pintar este dibujo, como os decía, inédito, de Castelao, muy similar a otros dibujos con esa temática, ¿no? Este señor apoyado ahí con un brazo pide ayuda porque la Guardia Civil ha perdido el brazo precisamente, ha quedado manco precisamente por una acción de la Guardia Civil, ¿no? Y lo recuerda Castelao en este dibujo conservado en este cuaderno de Milita Lluria de 1916, que es una fuente de información inagotable, ¿no? De todas las personas que aparecen ahí. Desde luego Joaquín Sorolla también firma ahí, el escultor Mariano Benlluren también firma aquí, embajadores argentinos, bueno, todas las amistades de los Lluria se recuerdan gracias a este cuaderno que tenemos aquí, ¿no? Es prácticamente una historia viva del castillo, todo lo que se narra en este cuaderno y todos los nombres que aparecen aquí reflejados. ¿Qué me iba a decir a Milita Lluria cuando estaba ofreciendo este cuaderno a todos los visitantes al castillo? La información que nos iba a proporcionar, ¿no? Incluso ese dibujo, insisto, inédito, de Castelao. Y luego tenemos también la historia, precisamente, que les comentaba anteriormente, ese fresco de San Jorge y el dragón que decoraba las paredes del Castillo de Sotomayor. Esto es una investigación que he publicado hace poco, de muchísimo interés. En realidad, les decía antes que en diciembre de 1910 Joaquín Sorolla estuvo en el Castillo de Sotomayor, invitado por los Lluria. Y cuando estuvo allí tuvo que pintar este fresco de la parte inferior, ese que ven ahí en blanco y negro. Sabemos que después en época posterior se restauró, eso puede explicar su deterioro, pero realizando esta investigación había varias cosas que me llamaban la atención, ¿no? La Diputación escribió al Museo Sorolla cuando hizo la reforma, la Diputación les decía anteriormente que compra el castillo en 1982, y escribe a la Diputación de Pontevedra y le dice que hay un fresco que tiene una firma de Joaquín Sorolla. Aquí no se ve, pero en la parte inferior derecha de ese fresco de abajo, de la manga en blanco y negro, hay una firma que pone Interpretación de San Jorge y el Dragón, J. Sorolla. Entonces la Diputación escribe al Museo Sorolla y le pregunta si este cuadro, este fresco, puede ser de Sorolla. Y desde la Fundación, desde el Museo Sorolla, le responde Florencio Santa Ana, que por entonces era el director, responde que es muy difícil que este fresco pueda ser de Sorolla, primero porque Sorolla no solía firmar sus cuadros, con lo cual la firma podía haber sido un añadido posterior para darle fama al fresco. Responde que Sorolla no era un fresquista, pintaba poquísimos frescos, casi ninguno, con lo cual es muy difícil que la obra sea de Sorolla. Y menciona además que en el cuadro aparecen algunos elementos arquitectónicos que son típicos de paisajes italianos. Lo cual es cierto, esos paisajes que se ven al fondo, que son típicos de cuadros italianos, sobre todo de los siglos XIV, XV, de época renacentista, ¿no? De todas maneras, la carta que responde el Museo Sorolla le dice, dicen a la Diputación de Pontevedra que a pesar de que posiblemente no sea una obra de Sorolla, como toda obra artística, merece ser conservada, no por eso merece ser destruida, ¿no? Según pude saber, con esta carta en la mano, la Diputación, que estaba haciendo una remodelación del castillo, destruyó el fresco. En realidad,
lo que sucedía es que el criterio que tenía la Diputación de Pontevedra en aquel entonces era volver el castillo a su aspecto medieval. Este era el criterio, ¿no? Con lo cual, todas las reformas, o algunas de las reformas que había hecho el marqués de la Vega de Armijo para crear su residencia veraniega en el siglo XIX, interrumpían ese retorno, ese pretendido retorno a ese aspecto medieval del castillo. Y a esta pared estaba cerquita de la capilla, que era la capilla creada por el marqués de la Vega de Armijo, en el que se casó María Viñals, fue uno de los elementos que se destruyó. Con lo cual, este fresco, digamos, que estaba en mal sitio dentro de esa reforma, ¿no? Con lo cual se destruyó, pero yo cuando empecé a hablar con la familia de Hostos, recuerden ustedes ese militar puertorriqueño, ese último propietario, me dijeron que allá había un fresco que ponía J. Sorolla y que ellos siempre habían pensado que era de Sorolla. Y a mí todo esto me llamaba bastante la atención. Fresco que la familia Hostos, que vivió en el castillo entre 1935 y 1982, dice que era de Sorolla. La firma de Joaquín Sorolla. La relación entre Sorolla y Osuria. Si Sorolla nunca hubiera estado en el castillo y no se conocieran, pues el problema era todavía más complicado. Entonces yo siempre digo que los argumentos históricos, a mí me daba la impresión de que los argumentos históricos invalidaban los argumentos artísticos. Sobre todo porque tampoco podíamos comprobar el trazo ni nada, porque el cuadro no se conservaba. Con lo cual el trazo, el estilo artístico de este fresco era imposible de dilucidar, ¿no? Al no conservarse el cuadro. Pero insisto, los argumentos históricos yo creo que merecían por lo menos una investigación, de decir, aquí hay muchas coincidencias sospechosas, ¿no? Entonces empecé a preocuparme por esta cuestión. Investigando este tema descubrí el fresco que tiene en la parte superior, que fue un fresco pintado por un pintor veneciano, valga la redundancia, que se llamaba Vittore Carpaccio, y que se encuentra en Venecia en la actualidad. Y como ven, el parecido es bastante significativo, ¿no?, entre la obra de arriba. Hay diferencias, pero es un parecido muy significativo. Según ustedes, la estructura esa arquitectónica de detrás es igual, la disposición de la lanza, el jinete, el caballo, el dragón, con esa cola enroscada. O sea, se ve que el que hizo la obra del fresco del castillo se inspiró al menos en ese fresco de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pintaba en el castillo de Sotomayor? Un fresco muy parecido a uno que aparecía en Venecia, de un pintor veneciano llamado Vittorio Carpaccio. ¿Cómo se podía explicar esto, ¿no? Esto era bastante curioso. Insisto, estas fotografías que tienen abajo son del año 1982, lo cual es una cosa bastante reciente. Estoy hablando de un fresco de 1982, el que tienen debajo, ¿no? De una foto, perdón, de 1982. Con lo cual, lo primero que había que hacer era ver si Sorolla había estado en Venecia. Esto era lo primero que había que comprobar. O sea, Sorolla pudo conocer este fresco en Venecia, pudo haber tomado un boceto y haberlo representado en el castillo de Sotomayor. Evidentemente no había cámaras fotográficas ni móviles para disparar, ¿no? Y Sorolla había estado en Venecia en varias ocasiones, en la Bienal de Venecia, ¿no? En los certámenes pictóricos que se celebraban en Venecia, y Sorolla acudió en varias ocasiones, con lo cual teníamos al pintor ya ubicado en la ciudad en la cual se conservaba este cuadro muy similar. De todas maneras, todavía había dudas. Yo contacté con Blanca Pons Sorolla, descendiente del pintor y la máxima experta. Y también me expresó sus dudas sobre que el fresco fuera de Sorolla. Un poco, sobre todo, se escudaban en que Sorolla no era fresquista y en que esa firma que aparece en la parte inferior no era síntoma de nada, porque muchas veces los cuadros de Sorolla firmaban precisamente para darle más valor, ¿no? Yo quiero valorizar una obra, pongo que J. Sorolla debajo y digo que es de Sorolla y a ver si alguien se lo cree, ¿no? Pero a mí me seguía el tema, en fin, tenía como una intuición, ¿no? Con lo cual seguí investigando y en un determinado momento me sugirieron que hablara con el Museo Benlliure en Valencia. Porque Sorolla había tenido un discípulo, que era Pepino Benlliure, bueno, la familia Benlliure era una familia de artistas, escultores, pintores, y Pepino Benlliure había sido discípulo de Sorolla. Entonces me dijeron, contacta a la Asociación Benlliure en Valencia y a ver qué sucede, ¿no? A ver si se puede tener alguna información. Y aquí, bueno, sucedió algo insólito. Muchas veces en las investigaciones, todos lo sabemos, pues recorres y no encuentras nada, y la puerta se cierra o no llegas a tu objetivo de demostrar nada, ¿no? Pero en este caso la fortuna me sonrió. Y en el Museo Benlliure de Valencia me mandaron un mail diciendo que tenían una carta que mencionaba un castillo de Ros, o de Sos, o de Tos, me decía, no sé, que pone ahí un castillo de algo. Es decir, lo que mencionaba era el castillo de Mos. El castillo de Sotomayor se conocía también como el castillo de Mos, ¿no? Y me mandaron la carta para transcribirla. Y leyendo esa carta, pues mi emoción fue en aumento, porque en un determinado momento Pepino Benlliure dice: ayudé a pintar a Sorolla un fresco en el castillo de Sotomayor. A su madre, además, estaba escrita la carta. No era un amigo, no era un vecino, era su madre. Y a su madre le dice: ayudé a pintar un fresco a Sorolla en el castillo de Sotomayor. No dice: lo pinté yo y él me ayudó. No, dice: ayudé yo a pintar un fresco a Sorolla en el castillo de Sotomayor. Con lo cual, sintiéndolo mucho por los argumentos artísticos, pictóricos, los argumentos históricos son irrefutables. Con lo cual, este fresco tiene la mano de Joaquín Sorolla. Evidentemente, pudo que hubiera una restauración posterior, todo lo que nosotros queramos, pero ese fresco tenía la mano de Joaquín Sorolla, ¿no? Con lo cual, fíjense ustedes, qué descubrimiento, ¿no? Lo que podía ser el castillo, ya lo es,
pues con un fresco, que además todavía no pintaban muy frescos, por lo que parece, lo que podía ser con ese fresco también, con eso ya ahí, ¿no? Bueno, estas son historias que a veces aparecen, insisto, todo esto parte de la investigación de María Vinyals. El castillo de Soto Mayor y María Vinyals nos llevan a todos estos descubrimientos, ¿no? A la fotografía de Castelao, al cuadro de Sorolla, ¿no? Es todo realmente increíble, ¿no? Deciros también que en el año 2020, con motivo de toda esta investigación, se realizó también una exposición en el Castillo de Soto Mayor dedicada a la vida de María Vinyals en aquellos años en los que la familia estuvo en el castillo, los años 1910-1917, que son los años que yo creo que María Vinyals guardaba un mejor recuerdo, porque son los años en los que ella construyó su familia con su amado, con Enrique Julia, con toda su prole, y en el Castillo de Soto Mayor, que era un monumento que ella amaba desde pequeña, al cual le había dedicado un libro, ¿no? Y después todo se despedaza, ¿no? Después se viajan a Madrid, después se van a Cuba y después todo es casi una tragedia, ¿no? Hasta el final de su vida. Y sin embargo, en esta época, leyendo sus cartas, y a pesar de tener algunos problemas con sus acreedores, vive en Castillo Soto Mayor con su familia y es prácticamente su sueño, ¿no? Con lo cual, esta exposición estaba dedicada precisamente a aquellos años, 1910-1917, y se titulaba Un sueño llamado Soto Mayor, ¿no? María Vinyals, 1910-1917, ¿no? Y les he traído aquí un vídeo que proyectamos en la exposición y que es, a ver si funciona esto, perdón.
Bueno, es un vídeo que tiene música de Wagner, porque Wagner era uno de los compositores preferidos de María Villar, con lo cual seguramente muchas veces sonó el Castillo de Sotomayor en un gramófono, ¿no? Lo que quería decirles también es que este vídeo representa lo que yo creo que es el periodo más feliz, posiblemente, de la vida de María Villar. O sea, ya a lo largo de su vida, en años posteriores, ya en época de necesidad, en época dramática, siempre recordará con nostalgia todos esos años que vivieron en el Castillo de Sotomayor con su familia, ¿no? Los años 1910-1917. Pero incluso cuando perdieron el Castillo de Sotomayor, poco antes de desplazarse hacia Madrid para entender ese camino hacia tierras desconocidas, fíjense ustedes lo que escribía María Viñals, ¿no? Que es la conclusión que quiero dejarles nuevamente, ¿no? Cómo a partir de todo ese recorrido biográfico, ese feminismo y ese socialismo de María Viñals queda todavía más reflejado y más representado, ¿no? Eso lo decía María Viñals en Sotomayor el 21 de julio de 1917. El problema femenino se halla en un periodo importantísimo de su historia. Es menester, pues, reunir sufragios y ponernos en contacto con todos los elementos que hoy día se hayan animado en pro de la emancipación femenina, de un altruismo que no reconoce fronteras. Aunque llevo meses y meses de predicar, al parecer en desierto, espero que por fin mis exhortaciones conmuevan algunas conciencias y que podamos las mujeres españolas alcanzar, de un solo impulso, todas las ventajas que hemos parecido menospreciar o por lo menos ignorar. Y esto es todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Estaré encantado de contestar. ¿Pero has tenido cuando murió? Es que no sabemos cuándo murió, ese es el problema. Bueno, cuando desaparece, sí, cuando desaparece tiene 60 años. Y otra cosa, entonces el fresco que hicieron con Piqueta, ¿lo destruyeron? Yo he consultado si había problemas. Claro, porque estas cosas siempre te surge la duda, ¿no? Porque son momentos, en fin, en los que desaparecen cosas, vamos a decirlo así. Entonces siempre te surge la duda de decir, bueno, igual me dice que lo picaron y lo tiene alguien en su casa. Pero según he podido consultar, el proceso de restauración para extraer un fresco en una pared no es sencillo y es costoso. Entonces, a no ser que alguien estuviera muy convencido de decir, uy, eso sí que va a ver si va a ser de Sorolla, déjame que me lo lleve yo para mi casa. Yo lo que me han dicho, la gente que estuvo en la obra, el arquitecto, el encargado de la obra, etc., es que eso se picó. Eso fue lo que me dijeron. Eso es lo que me dijeron a mí. Y yo creo que es bastante probable que haya sido así, desgraciadamente. Desgraciadamente. Diego. Sí. ¿Qué razón podría haber para que María se fuese a París? ¿Tenía algún familiar, tenía alguna amiga, algo que pudiese indicar que entonces ella se había ido a París? A ver, es una buena pregunta. En realidad había muchas personas que estaban escapando a París en esa época, ¿no? De hecho, María Viñals tiene una carta a María de Maeztu vamos a decir, que enoja bastante, porque en esa carta María Viñals le pide a María de Maeztu referencias para una amiga suya que se va a ir a París, que está programando viajar a París. Digo, enoja porque uno esperaría que María Viñals pidiera para ella misma referencias para viajar a París, entonces tendríamos la prueba de que realmente se fue, ¿no? Entonces es un recorrido que hacían bastante en Madrid o España a París y de París a Sudamérica. Eso se hacía bastante, eso estaba bastante en boga en aquella época, en esos inicios o casi antecedentes de la guerra civil, ¿no? Con lo cual era algo que se estaba haciendo y que era posible, era factible. Amigos en París, que ya tuviera amigas en París en aquella época, no lo sabemos, porque tenemos el mismo problema. Prensa ya no sale prácticamente en ningún lugar. Y las cartas, la mayor parte de las cartas que conservamos son las cartas que se conservan de la colección Sotomayor, es decir, cartas que están, que ocupan la cronología hasta el año 1917, en el periodo que viven en el castillo, y a partir de ahí casi no hay cartas. Algunas con María del Maeztu posteriores, alguna desde Cuba que le manda contándole todo el drama familiar, la muerte del marido, etc. Pero ya no hay cartas tampoco. Entonces, todos los hilos de comunicación que teníamos para reconstruir su historia, toda la documentación que teníamos antes, tan prolífica, al final de su vida desaparece. Su vida se hace dramática y la documentación se hace dramática también para nosotros que tratamos de reconstruir su final, ¿no? Entonces, yo no pierdo la esperanza, no la pierdo por lo siguiente. Primero, porque soy un cabezón. Y segundo, porque se están digitalizando continuamente cosas. Ahora estamos en una época en la que hemerotecas, cementerios, digitalizan constantemente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una búsqueda intensa y no hay que abandonar la esperanza, ¿no? Como digo yo, hay que seguir buscando. No es que sea lo más importante dónde se murió y cuándo, ¿no? Pero es cerrar la historia, ¿no? Es como finalizar la historia, es como que hasta que tengas ese dato, pues quedará algo, ¿no? Todavía que investigar, ¿no? También me interesa saber si no murió, porque también se me han pasado por la cabeza que haya muerto en 1935, no haya quedado registro, a lo mejor no llegó a 1940, pero ¿dónde? Se me ha pasado por la cabeza,
incluso que haya regresado al castillo de Sotomayor, pero esto ya en su momento lo explicaré con más detenimiento, ¿no? Pero claro, es que dudas de todo. Pero dices, lo que está claro es que 1935 desaparece. La noticia que hay sobre ella es de 1940, pero de una fuente indirecta. Pero sobre ella, el último que tenemos escrito es 1935. Con lo cual, ¿por qué tuvo que llegar a 1940? Es que a lo mejor murió antes. Y si llegó a 1940, ¿qué pasa con María Vinyás entre 1935 y 1940? ¿Qué hace? ¿Vive mejor, vive peor? ¿Está escribiendo, no escribe? ¿Qué hace? Muy sorprendente que una figura como María Vinyás, que amaba tanto la escritura, abandone una publicación y no envíe ni siquiera una carta, no aparezca en esas crónicas un mensaje que diga María Vinyás ha suspendido la colección por este motivo. O que ella, aunque esté en Francia, no siga mandando esos reportajes para que siga cayendo la publicación. Es todo muy raro, ¿no? Todo muy raro. Entonces, insisto, a mí un poco me cansa lo de ver María Vinyás murió en París en 1940. París en 1940, 1940, pero si no hay ningún documento que lo pruebe. Lo único que sabemos es que desaparece en 1935. Y a partir de ahí, especulaciones y esa información que da Philippot. Pero a ver, no es por desacreditar a Philippot, pero Philippot se apropia de algunas cosas que no ha investigado. Por ejemplo, Philippot dice, fotografía del mausoleo de Enrique Julia en Matanzas, ¿no? Y pone la foto y resulta que luego descubro que esa fotografía la hizo Anicia Miranda. Y Philippot no pone por ningún lado que la fotografía se la mandó Anicia Miranda. Tengo una carta que Philippot le pide cartas de fotografías a Anicia Miranda de ese mausoleo. Y Philippot la pone en el libro y luego no dice que... Entonces yo qué sé, o sea, no quiere decir que pierda credibilidad, ¿no? Pero son cosas extrañas, ¿no? O sea, pobre Anicia Miranda, le hace la fotografía, se la manda la carta, responde y ni siquiera ponen allí fotografías proporcionadas por Anicia Miranda, ¿no? Que es lo menos que puedes hacer. Entonces ya te digo, es un problema complejo, pero yo tengo esperanza de que antes o después lo vamos a descubrir. Con Ignacio ahí también, estamos ahí buscando por todas partes testamentos, embajadas, consulados, notarías, bueno, por todas partes. Tengo la esperanza de que al día saldrá y si sale, desde luego, habrá que hacer un libro a mayores contando todos los datos que tenemos nuevos, porque yo ahora tengo la suerte, voy a alargarme un poco, pero tengo la suerte de que Sofía Sampaio, esta chica de la hija, la bisnieta de la hijastra de María Vinyás, tenían varias casas en Portugal, hicieron una serie de reformas, vendieron una serie de casas y entonces tuvieron que revisar cosas y encontraron más cartas, más fotos y más documentos. Y entonces estoy ahora sumergido en todos esos documentos, en esas cartas. Lo que pasa es que las relaciones, como decía antes, estaban ya rotas y no es seguro que vaya a haber una referencia a María Vinyás o a su lugar de fallecimiento, pero puede ser. Estoy ahí sumergido con todas esas cartas, encontrando cosas nuevas, con lo cual ya casi tengo material, 4 libros, pero me faltaría esa guinda de al menos encontrar donde murió María Vinyás, que le daría la razón de ser, ¿no? a un nuevo libro sobre ella. Me parece también muy bonito lo que María Vinyás hizo en el castillo de Sotomayor, acompañando a su marido cuando él tenía la clínica, porque ella montó como una granja, ella no se quedó parada, ¿no? Sí, sí. Y con unas actividades que no parecen muy propias de una mujer con una educación como la de ella, noble y tal. Sí, sí, es verdad. Ella monta la quesería, vende madera, hay cartas de ellas que está vendiendo madera a Valencia, a todas partes. Monta, crea un queso muy parecido al camembert, o sea, hace muchísimas cosas, aparece en la prensa de la época, con lo cual es una mujer que se adapta también, quiero decir, una mujer que nace en un ambiente aristocrático, no todo el mundo es capaz de nacer en un ambiente aristocrático y después estar en una granja o fabricar un queso o trabajar como enfermera en el sanatorio, que también lo hace en el sanatorio de su marido, con lo cual sí, es una mujer, insisto, un acierto recuperar su figura, ¿no?, en todos los sentidos. Pero yo siempre insisto en esta labor de recuperar su biografía en todas sus dimensiones, ¿no? No centrarnos solo en un aspecto, sino que creo que esos aspectos en los que a veces nos centramos destacan mucho más si conoces las vicisitudes biográficas de su vida, ¿no? La ponen todavía más en relevancia, ¿no?, esas ideas. Bueno, pues... Gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya tenéis mis libros a la entrada. Si alguno quiere comprar y se lo firmo, se lo dedico, pues esperaré aquí todavía un rato. Y gracias de nuevo por la invitación.